Yo fui una mujer abortista. Ja som bola potratová žena. Y sentía tanto terror de tantos niños asesinados. A cítila som taký teror, takú skúčenosť s tým, keď som videla, koľko detí je potratených. Se abrió una boca viva. Boli to ako keby otvorené ako živé ústa. Como si fuera un torbellino, esta boca me succionó y yo me fui de cabeza dentro de esa boca. Ja ako keby som bola taká vcucnutá do týchto úst a išla som dole. Cuando voy entrando, veo en el fondo otra boca que estaba cerrada. Gracias a Dios estuvo cerrada todo el tiempo. Ja keď som išla dole, tak som videla, že na spodnej časti sú ďalšie ústa, ktoré boli zavreté. A vďaka Bohu, že boli zavreté. Yo sabía que si yo entraba, ja som vedela, že keby som bola cez ne prešla, esa boca se iba a abrir la de abajo. Ja som vedela, že tie ústa by sa otvorili smerom dole. Y de aquí de esta boca de abajo, ale z tej spodnej časti úst, ya no hay misericordia, solo justicia. V tejto spodnej časti úst už nie je žiadne milosrdenstvo, už je tam iba spravodlivosť. De allá nadie sale, es irreversible. A odtiaľ už nikto nemôže výjsť, je to nenávratné. A entran allí los que no aceptan la misericordia de Dios, los soberbios. Tam vchádzajú tí, ktorí neprijímajú milosrdenstvo, tí pyšní. Yo fui una mujer soberbia. Ja som bola veľmi pyšná žena. Autosuficiente, pensando que lo importante era la ciencia, la inteligencia. Ja som si stále myslela, že čo je dôležité, je múdrosť a inteligencia. Pensaba que el dinero lo compraba todo. Ja som si myslela, že peniaze mi kúpia všetko. Y despreciaba a la iglesia. A veľmi som ponižovala cirkev. Cuando estoy entrando, San Miguel Arcángel me cogió de los pies. Keď som šla dole, tak ma svätý archaniel Michal chytil za nohy. Mi cuerpo entra en ese hueco. Moje telo vošlo do tohto otvoru. De inmediato saltaron sobre mí un montón de aterradoras, espantosísimas criaturas que se me pegaban y me quemaban y me quemaban, se me pegaban como si fuera sanguijuelas. V tom momente sa na mňa hneď vrhli rôzne beštie, ktoré ma začali spaľovať, pripli sa na mňa alebo upli sa na mňa, ako keby to boli pijavice. Horrorizada, aterrorizada, angustiada. S hororom, s takou skľúčenosťou empecé a gritar. Som začala kričať. Sáquenme de aquí! Vytiahnite ma odtiaľto. Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Yo le daba mercado a los pobres. Alguien se equivocó, por favor. Ja som nikdy nekradla, ja som nikdy nikoho nezabila, ja som sa starala o chudobných. Niekto sa musel pomýliť, prosím vás, vytiahnite ma odtiaľto. Sáquenme de aquí. Es que yo soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Vytiahnite ma odtiaľto, prosím, vytiahnite ma. Ja som katolička, prosím vás, vytiahnite ma. Yo no le deseo a nadie que muera en pecado mortal, es aterrador. Ja nikomu neprajem, aby zomrel v smrteľnom hriechu. Je to strašné. Cuando digo que soy católica, keď som povedala, že som katolička, veo unas escaleritas encima del hueco. Vidím také schodíky nad tým otvorom. En el primer escalón, na tom prvom schodíku alebo stupienku, veo a mi papá con muy poquitica luz. Som videla môjho otca s malou trošičkou svetla. Cuatro escalones más arriba. 4 schodíky vyššie.
Veo a mi madre hermosa, vestida de luz. Som videla moju prekrásnu matku, oblečenú v svetle. Yo grité. Ja som zakričala. Papitos, por favor, sáquenme de aquí. Rodičia moji, prosím vás, vytiahnite ma odtiaľto. Mi padre, cuando me ve en ese hueco. A keď ma videl môj otec v tomto otvore, mi padre empezó a gritar y a llorar. Môj otec začal plakať a začal kričať. No, señor! Mi hijita, no! Señor, mi hijita, no! Señor! Nie, pane, prosím, nie, nie, moja dcerenka, nie, pane, moja dcerenka, nie, pane, prosím, nie. Mi madre no lloraba, ella oraba. Moja mama neplakala, ona sa modlila. Nada le quitaba la paz de su rostro. Nič nezakrývalo jej tvár. Yo me di cuenta. Ja som si uvedomila, que todos los padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos, todos los padres. Že každý jeden rodič, všetci rodičia, budeme na súde svojich detí. Todos le vamos a responder a Dios por el hogar y la formación que le hemos dado a nuestros hijos. Že každý sa budeme zodpovedať Bohu za naše domovy a za to, ako sme vyformovali svoje deti. El que responde más duro. Ten, kto sa zodpovedá najťažšie alebo najtvrdšie. El papá. Je otec. To por no ser un patriarca. Za to, že nie je patriarchom. Dios le da al hombre un callado. Boh dáva otcovi kľúče. Autoridad y amor de padre, de Dios padre. Autoritu a lásku Boha, Boha Otca. Cuando un padre forma a su hijo, queda impreso en lo profundo del alma y nadie puede borrar eso. Keď otec formuje svoje deti, má tú lásku vtlačenú, ako keby nikto mu ju nemôže vziať. En la eternidad vamos a ver qué se ha dejado en el fondo del alma nuestros hijos. A vo večnosti budeme vidieť, čo ostalo v tej duši našich detí vtlačené. Mi papá lloraba porque él tenía que enseñarme la palabra de Dios. Môj otec plakal, pretože on ma mal naučiť Božiemu slovu. Tenía que bendecirme. Mal ma požehnať. Orar. Modliť sa za mňa. Mi padre tenía que dedicar parte de su tiempo para escucharme, para jugar conmigo, para hacerse próximo, para hacerme sentir su amor. Môj otec sa mi mal priblížiť, mal ma naučiť, mal ma počúvať, mal sa so mnou hrať, mal byť pri mne blízko. Para mostrarme su fe y la palabra de Dios en el ejemplo de vida de su vida, que tenía que ser una vida cristiana. Aby mi ukázal, aká je láska Krista v našom živote a ako máme túto lásku žiť v kresťanskom živote. Papá pensaba que eso era asunto de mujeres, que eran las mujeres las que tenían que enseñar la fe. Otec si myslel, že toto bolo úlohou ženy, aby naučila deti viere. Un hombre responde a Dios por no amar a su esposa, por no respetarla, por no acompañarla por todo el camino de la vida. Muž sa bude zodpovedať za to, že či rešpektoval svoju manželku, či ju miloval po celý život, či pri nej stál. El adulterio es un pecado terrible, terrible. Mi papá sufría con tanto dolor por su adulterio, porque él veía que yo me había vuelto una mujer feminista. Môj otec veľmi plakal za to cudzoložstvo, ktoré robil mojej matke, pretože videl, ako som sa ja zmenila na feministku.
viendo el sufrimiento de mi madre y de las mujeres. Keď videl, ako trpí moja matka a ako trpia ženy. Que son maltratadas y abusadas por un hombre machista. Ktoré sú, ku ktorým sa muži zle chovajú, ktorí sú zle, s ktorými tí muži mačisti zle zaobchádzajú. Mi mamá tenía mucha paz. A moja mama mala veľký mier, veľký pokoj. Una mujer es un vasito lleno del Espíritu Santo. Žena je pohárom plným Ducha Svätého. Cuando la mujer besa, cuando abraza, cuando cocina con amor. Keď žena varí, keď sa stará, keď objíma s láskou. Y en oración. A je v modlitbe. Los hijos sienten. A deti cítia. La presencia de Dios vivo a través de esa madre. A deti cítia prítomnosť Boha cez túto matku. Qué santo y qué lindo es el matrimonio. Aké sveté a aké nádherné je manželstvo. Cuando yo veo el sufrimiento de mi padre, keď vidím utrpenie svojho otca, empecé a gritar de nuevo. Začala som znovu kričať. Por favor, son, que me de aquí. Prosím vás, vytiahnite ma odtiaľto. Es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Prosím vás, veď ja som katolička, vytiahnite ma odtiaľto. Se escuchó una voz. Počula som taký hlas. Todo lo lleno de paz. Všetko to naplnil pokoj. Todo lo lleno de amor. Všetko naplnila láska. Y esta voz me dice. A tento hlas mi hovorí. Muy bien. Veľmi dobre. Y si tú eres católica. Aha, ak si teda katolička. Dime los mandamientos de la ley de Dios. Povedz mi, desatoro Božích prikázaní. No sabía. Ja som ich nevedela. Solo sabía que eran 10. Iba som vedela, že ich je 10. Y dije, voy a hablar del primer mandamiento mucho, mucho para que no me pregunten los otros 9, porque el primero sí lo sé. A povedala som si, že budem rozprávať o tom prvom veľmi, veľmi dlho, aby sa ma nepýtal na tie ďalšie, pretože ten prvý som vedela. To prvé som vedela. Y dije el primero. A povedala som prvé. Amar a Dios sobre todas las cosas. Milovať Boha nad všetky veci. Y al prójimo como a sí mismo. A blížneho ako seba samého. Esta voz me dice, muy bien, y tú lo has amado? A tento hlas mi povedal, veľmi dobre, a ty si milovala? Y yo grité. A ja som zakričala. Yo sí, yo sí, yo sí. Ja áno, ja áno, ja áno. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se cayeron. Keby som povedala nie, tak všetky tie masky by spadli. Todas las mentiras se desplomaron. V tom momente sa všetky tie klamstvá vyparili. No. Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Nie. Ty si nemilovala Boha nad všetky veci. Ty si nemilovala blížneho ako seba samého. Porque tú tenías un Dios. Pretože ty si mala jedného Boha. Tu Dios, el dinero. Tvoj Boh, tvoje peniaze. Yo grité, estoy en bancarrota. Ja som na mizine. Ja som povedala, ja som na mizine. Me abren el libro de mi vida. Otvoril mi knihu môjho života. Todos tenemos un libro. Všetci máme svoju knihu. El libro de la vida. Knihu života. Tenemos un libro. Máme knihu. Porque somos muy importantes para Dios. Máme túto knihu, pretože sme pre Boha veľmi, veľmi dôležití. Porque su amor es un amor apasionado. Pretože jeho láska je láskou veľmi vášnivou. Lo lindo del libro de la vida. To krásne na živote. Como Dios me buscó y me buscó y me buscó
toda mi vida, a pesar de mis pecados, me buscaba y me buscaba porque quería mi salvación. A to najkrajšie, čo bolo na mojom živote, bolo, že Boh ma hľadal, Boh ma hľadal, Boh ma hľadal, pretože chcel moje spasenie, moju záchranu. Pero respetaba mi libertad. Ale rešpektoval moju slobodnú vôľu, moju slobodu. Su amor no me obliga a nadie. A jeho láska nikoho nebude nútiť. Somos libres para aceptar su misericordia o somos libres para querer habitar eternamente en el infierno. Dios no nos obliga a aceptar su salvación. Sme slobodní, aby sme sa rozhodli pre jeho Božie milosrdenstvo, alebo sme slobodní preto, aby sme sa rozhodli skončiť v pekle. Boh nás k ničomu nenúti. Me preguntan qué tesoros espirituales llevaba. Mis manos iban vacías. Spýtali sa ma, aké som mala poklady. Ja som sa pozrela, moje ruky boli prázdne. Me dicen de qué te sirvieron tus apartamentos. La vida la gastaste cuidando apartamentos y en un culto a tu cuerpo. Spýtali sa ma, na čo ti, alebo k čomu ti boli tvoje byty, k čomu ti to bolo všetko. Teraz ti to k ničomu neslúži. Ako to ovplynilo tvoj život? Ako to naplnilo tvoj život? Pudiste traer un ladrillo de un apartamento? Pudiste traer tu cuerpo? Mohla si mať krásne telo? Todo lo que tenías se te dio en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. Povedali mi, že všetko, čo si mala, dalo sa ti v požehnaní a toto požehnanie, za to sa teraz budeš zodpovedať, alebo sa od teba vyžaduje. Mientras yo botaba la comida, zatiaľ, kým som ja vyhadzovala jedlo, compraba tanta ropa y tanto consumismo, kúpovala som si veľmi veľa oblečenia a bola som plná konzumizmu. El Señor me preguntaba cuánta gente moría de hambre en el mundo entero, cuánto sufrimiento del mundo, cuánta injusticia. Boh sa ma spýtal, koľko ľudí zomiera od hladu, koľko ľudí, aká je to spravodlivosť. De piedra. Tu corazón de piedra. Zo skaly, alebo z kameňa. Tvoje srdce je z kameňa. Insensible, moriste en la indiferencia. Je také necitlivé. Zomrela si. Qué dolor tan grande. Indiferente. Qué dolor tan grande. Aká veľká bolesť. Cuando me pregunta el Señor, keď sa ma Boh spýtal, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Čo si urobila s talentmi, ktoré som ti dal? A todos nos va a preguntar por los talentos. Každého jedného z nás sa bude pýtať na tieto talenty. Es la primera pregunta. To bude tá prvá otázka. Los tesoros que se llevan y los talentos que nos dio. Poklady a talenty, ktorý nám Pán Boh dal. Para mostrar el rostro misericordioso de Dios en el mundo entero. Eso es lo que tenemos, lo que nos va a preguntar a los católicos. Aby mohli všetci vidieť tú milosrdnú tvár Boha. Toto všetko sa bude nás Boh pýtať, nás katolíkov. En el primer mandamiento, v prvom prikázaní, amar a Dios sobre todas las cosas, milovať Boha nad všetky veci, amé a Dios con toda pasión hasta los 13 años. Milovala som Boha celým svojim srdcom do svojich 13 rokov.